Una información y un informe de parte de ustedes como autoridades municipales.
directamente encargadas del tema de prevención en el municipio y de la policía municipal, que esa es una competencia que sí tiene este gobierno. Y también venimos a decir que la defensa de la libertad de expresión no es un discurso que nosotros queremos escuchar nada más en un mensaje. Queremos que sea vigente con todos los días, que sea vigente para cada uno de nuestros compañeros. El Salmantino ha sido un medio hostigado por autoridades, y lo voy a decir aquí también, autoridades municipales. Ha sido un medio que ha recibido algunas agresiones por parte de algunas de nuestras compañeras privadas del Salmantino. Y sobre eso y sobre cada una de las situaciones, y sobre específicamente lo que hoy nos tiene reunidos aquí, que es el asesinato de Israel, estamos para pedir cuentas, estamos para pedir justicia y estamos para pedir que cada autoridad, de cada nivel, de cualquier instancia municipal, estatal y federal, no eluda la responsabilidad que le corresponde. Con mucho gusto. En primer lugar, la prueba está clara, que jamás hemos nosotros limitado la libertad de expresión, y la prueba está en este momento. Clarísimo. ¿Sí? No somos un gobierno de puertas cerradas, sino un gobierno de puertas abiertas. Segundo, le voy a dar el uso de la voz al comandante, que es el director de seguridad asignado, y él le dará la información que está bajo el comandante. Sí, es que quiero respetar la pregunta que ella hizo, y yo creo que es importante esa parte. Él dará la información respecto a lo que nosotros tenemos de conocimiento, porque entenderán ustedes que la investigación está en manos de la Fiscalía. Adelante. Buenas tardes. El tema de pues, lamentable que sucedió, pues prácticamente la Fiscalía General del Estado es la que está llevando a cabo todas las indagatorias en relación a los hechos lamentables que sucedieron. Por lo que toca a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, pues prácticamente se llevan a cabo día con día todas las tareas de seguridad pública. Se maneja la sectorización. ¿Pero qué pasó con Israel? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban? Yo estaba respondiendo. El reporte que se recibió a través de la cabina del 911, en cuanto se recibió, el reporte se tiene de una extremidad superior y restos humanos, en el cual, pues, este fue el motivo en el que la policía, encontrándose en sus tareas, en su sector de responsabilidad, pues se desprende para que vaya a acudir a atender ese reporte. ¿A qué hora fue el reporte? En el cual fue durante el amanecer. Yo estaba ahí. Alrededor de las 5:40 horas, y cuando se recibe el reporte. Entonces, prácticamente, al momento de arribar la policía al lugar, ¿a qué hora llegó la policía? Obviamente llegó minutos después del reporte. Cuando llegó la autoridad, se percató en ese momento que había una persona tirada en el suelo. ¿No nos va a decir la hora que llegaron ustedes? ¿Sabe a qué hora llegaron? ¿Estaban recibiendo dinero? ¿A qué hora llegaron ustedes? No hubo un reporte después de las 5:40 donde reportaron la extremidad en ese lugar. Entonces, la policía, bajo ese contexto, acudió, pero en el momento que se percató de ese hecho, de inmediato, los protocolos que tiene la autoridad, pues, primero solicitó la unidad de emergencia, le brindó también los primeros auxilios a la persona, y pues, posteriormente fue canalizado al servicio médico. Tardan 20 minutos en llegar a la policía. Acudió minutos después. ¿Pero cuántos son minutos después? ¿Una hora, dos horas, tres horas? Prácticamente las diligencias se están realizando. No quisiera. ¿Por qué no tiene clave? Pero no pasa nada. Mira, no me cambies el tema. La hora exacta. No quiero ser tocar los puntos de alarma. Estaríamos prácticamente, pues,
alterando inclusive pues el... Entonces como secretario usted no sabe. No sabe. Sí, dando información. La alcaldesa tiene la hora. La autoridad que es la fiscalía la que está... Sí, pero ustedes son los primeros respondientes. ¿Hay complicidad de la policía municipal en el hecho? ¿Por llegar a la autoridad correspondiente? En ningún momento. ¿Por qué entonces no da información? ¿Por qué no llegan los servicios? Que no tienen esos datos. No solamente ¿qué está pasando para que no puedan dar ese dato? Y se encuentra en el acceso principal del fraccionamiento vía 400. Entonces, de acuerdo a las indagatorias que se van a llevar a cabo por parte de la fiscalía, ahí se van a verificar. Pero porque alcaldesa, alcaldesa, me permite un segundo. Alcaldesa, después de todas las personas que en esta situación, ¿está usted de acuerdo que debe existir un parque informativo? De cajón. Los que estamos aquí, la mayoría cubrimos seguridad y justicia desde hace 15, 20 años. Lo que está haciendo, señor, es ocultar información. Sí. ¿Por qué usted su razón tendrá? ¿Qué lectura tiene usted sobre lo que está sucediendo en este momento? Sí, miren, no hay ocultamiento de información. Quiero dejar claro. ¿Usted sabe a qué hora llegó la policía, no ves? Existe toda una relatoría, un informe que ya se entregará a la fiscalía. ¿Usted que sabe es a qué hora llegaron? Autoridad competente. ¿Llegará? Nosotros. ¿No se entregaron? Nosotros estamos entregando la información que la fiscalía. ¿Ya lo entregaron? Ya lo entregaron. Pues eso está. ¿Desde ayer? Tengo entendido. Sí, la acaba de solicitar la fiscalía. La fiscalía tiene una cámara que está bajo su dominio, bajo su mando. ¿A qué hora llegaron los policías acá de esa lugar? La policía, al momento de recibir el reporte de que había residuos, restos humanos. En el perímetro donde ellos realizan sus operativos para cuidar las paradas de los camiones donde hemos tenido asalto. ¿A qué hora llegaron las camionetas? Ellos se van al lugar desde más o menos desde la calle del Boulevard Valle de Santiago. Se trasladan hasta ese lugar. Cuando llegan al lugar se dan cuenta que no eran restos humanos, no había otro reporte. Y entonces ven que está herida una persona. ¿A qué hora llegaron? Lo atienden y ellos mandan el reporte a 911 para que manden una persona. Entonces hay un horario porque hay un reporte a 911, ¿no? Sí, por supuesto. ¿A qué hora puede ser? Toda esa información. ¿A qué hora puede ser? Entiendan una cosa. Toda esa información se tiene que entregar tal cual, porque todos los reportes que llegan a 911... Pero dicen parte y el parte es público, ¿no? Sí, el parte pero déjame explicar, por favor. Hay una ley, un reglamento que dice que toda la información que llega a 911 es propiedad del Estado. Nosotros tenemos la obligación de respetar las leyes y los reglamentos. Pero el parte por es público. Por supuesto, todo. Porque es propiedad del gobierno, del Estado y la fiscalía. Y si es propiedad del gobierno, del Estado y la fiscalía, es propiedad del pueblo, porque ustedes están para servirnos a los ciudadanos. Y le estoy exigiendo que me diga la hora que llegaron los elementos de seguridad al lugar. Tengo que respetar, por favor. O sea, no me lo va a decir.
Tengo que respetar. No me lo va a decir, alcaldesa. No, no tengo que respetar. No me lo va a decir. ¿El policía está coludida, alcaldesa? No, no, claro que no. ¿Mete las manos por ellos? Claro que no. Y yo creo que la fiscalía debe de dar la información porque es propiedad de ellos. Quiero que entiendan esa parte. No, está pasando, pero lo que le compete a la policía municipal, alcaldesa. La hora que llegó la policía municipal que llegó al lugar, la hora. El primer reporte de acuerdo a la 911 del registro fue a las 5:40, donde se reportó restos humanos. La policía, la persona que contesta, recibe la información y la pasa a un despachador. El despachador recibe la información y la manda a la patrulla más cercana. Es una pregunta muy sencilla, alcaldesa, y nosotros entendemos y sabemos ese proceso. No somos niños, alcaldesa. Efectivamente, estoy representando al sistema de emergencias 911. Respecto al evento, tuvimos tres llamadas. Lo acabo de mencionar, la primera llamada, donde reporta la existencia de restos humanos, que fue a las 5:40. La siguiente llamada fue a las 5:41, nuevamente reportando una cabeza y restos humanos a mitad de una avenida. Cuando se le turna el reporte a los compañeros que están en la calle trabajando, ellos manifiestan un arribo al lugar de los hechos por el reporte de los restos humanos. ¿A qué hora? Ellos llegan y reportan que a las 6:12 solicitan una ambulancia porque se encuentran, hay un hallazgo de una persona lesionada. Esa es la hora en que está registrada, la hora en que ellos solicitan una unidad de emergencias, una ambulancia, para la pronta atención de esta persona, de la cual en ese momento no se sabe. Hasta esa hora es cuando llegan los elementos que ustedes tienen esta vez. A las 6:12 es cuando ellos solicitan la ambulancia. Una pregunta oficial. Al momento de la agresión contra el reportero Israel, ¿ya había presencia policial en el lugar de los hechos? Ellos llegan cuando la persona, llegan a las 6:12, cuando solicitan la ambulancia, la persona ya está lesionada. Ahora están solicitando la unidad de emergencias. ¿No estaban policías preventivos ya colgando del otro extremo? Desconocido. No. 6:12, a las 6:12 es cuando ellos están solicitando la ambulancia a las 6:12. Cuando llegó la policía ya estaba lesionado, o sea, cuando llega el reportero no había policía. Cuando llega la policía la persona ya está lesionada. Ya está lesionada la persona. Y ya había acondicionamiento, la presentación con la cita. Ellos acordaron y cuando llegan encuentran tanto a la persona como a los restos. Bueno, y al final de cuentas, alcaldesa, una pregunta. En el caso de agredidos asesinados, hay la facultad de atracción por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Qué opinión merece esto, tomando en cuenta de que hace rato usted ya como que trataba de politizar el asunto al decir que en Guanajuato sí se le daba, o en Salamanca sí se le daba la cara a los reporteros, y que Guanajuato era el más violento en todo el país, de la cual usted también es parte? Yo creo que es parte de la genética panista, creo que también la hace responsable. ¿Qué opinión merece todo esto? Bueno, ya lo dije hace un momento, me parece que la situación que está viviendo Guanajuato no es de ahorita, tiene tiempo, y la atención que ha tenido Salamanca por parte del gobierno del estado ha sido muy... Alcaldesa, bueno, no reiterada el posicionamiento de Pedro Figueroa, en el sentido de que queremos que el municipio entre de cabeza, asuma su responsabilidad de garantizar seguridad a los salmantinos,
y los reporteros somos parte de esos hermanos. No queremos que vaya su responsabilidad. Usted, como alcaldesa, tiene una responsabilidad conservada en la Constitución, el Estado tiene una y la Federación tiene otra. Nosotros quisiéramos que dejaran sus peleas partidistas, sus peleas electorales fuera, y se coordinaran realmente para garantizar seguridad. Los ciudadanos ya estamos cansados, los reporteros hoy venimos a alzar la voz por el asesinato de nuestro compañero Israel, pero además, alcaldesa, también queremos pedirle a usted como presidenta municipal que respete al salmantino. El salmantino ha sido agredido desde Justino Arriaga, Antonio Arredondo, y esa agresión continúa con su gobierno. No es posible que una funcionaria pública haya intentado atropellar a la compañera Carla por negarse a darle una entrevista cuando se le cuestionó sobre el uso de un vehículo de gobierno para cuestiones personales. Vemos que las agresiones gubernamentales del municipio son sistemáticas hacia el salmantino y hemos seguido muy de cerca los compañeros del Estado esta situación. Hoy queremos y le exigimos a usted que el gobierno del municipio respete a los compañeros del salmantino, se les garantice su acceso a la información, no se les reprima, no se les excluya, como ha venido pasando. Que no tengan aquí un bloque informativo. Y aquí está Carla, que nos puede dar fe, ella compañera del salmantino, que ahora es jefa de información, en su momento Lupita lo denunció muchas veces. Adelante, y el hostigamiento siguió. Ahora Carla es testigo y ha vivido en carne propia esta situación. Nosotros le pedimos seguridad y que garantice la libertad de expresión del salmantino en específico. Adelante, Carla. Carla, sí. Carla. Otra vez evadiendo mi tenemos, tan solo en el mes pasado, solamente para que tengan una idea,
hubo más de 12.000 llamadas, de las cuales casi 9.000 llamadas fueron falsas. Todo está registrado. Entonces, nosotros entendemos que los diferentes medios tienen personas que les hablan de manera directa cuando hay algún suceso, personas que están en, que son, viven por la zona, que conocen a todos los que trabajan en algún medio, porque somos de Salamanca, y acuden a la zona para levantar el reporte. Es muy bueno que eso lo hagan, pero me parece que la situación que estamos pasando en el estado de Salamanca, sí es importante que nos comenten para que la seguridad los acompañe. O sea, la culpa fue de Israel. No. Yo estoy hablando del riesgo tan grande que hoy estamos viviendo. ¿Qué es el riesgo, alcaldesa, si me permite? Si me permite. Déjeme nada más terminar lo que quiero plantear. Es que no es a lo que venimos. Venimos a que nos escuchen. Es que me está preguntando y yo estoy contestando. Yo estoy con usted. Okay. Créanme que si ustedes me solicitan algún apoyo en protocolo para su... El Estado tiene la responsabilidad también. Pero estamos en el municipio. Compromete o no, alcaldesa. Yo estoy comprometida con la libertad. Pero miren, alcaldesa, eso bueno, que ha ocurrido en Salamanca no está ocurriendo de esa manera en otros municipios. Igual hay inseguridad, igual habemos prensa, igual hay autoridades. Pero ¿qué está pasando aquí en Salamanca? Que el periodista, como usted está planteando, necesita ser acompañado de una autoridad de la que los compañeros se quejan que los ha desprotegido incluso para ejercer su labor. La verdad es que nunca lo han solicitado. No tiene compromiso. Ahora tendría que hacerse así en Salamanca. Yo creo que sí. Hay que estar vean ustedes las circunstancias en las que estamos. ¿Sí? No debió de decir, si Israel hubiese llamado, he recibido ese reporte y llega junto. Es más, miren, la Cruz Roja, las ambulancias, no llegan al lugar si no llega la seguridad pública. Entendamos que estamos en una situación muy complicada. Lo que dice usted, usted dice que Israel tuvo que haber hablado para que él pudiera hacer su trabajo y tuviera garantías de seguridad. La verdad es que, mire, ir a las 6:30 de la mañana a cubrir una nota, ese lugar que sabemos todos que es tan peligroso. Yo tuve un hermano que se paraba a las 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana y esta violencia creo que tiene como 10 años. Claro. Pero desgraciadamente debió haberse identificado. Resulta, Candesa, pero usted pues todos nos dedicamos a hacer esas coberturas. Resulta que hacemos periodismo y resulta que el municipio no solamente está obligado por la ley estatal de protección de personas y periodistas a implementar también protocolos de seguridad. Es decir, no solo es el autocuidado que tengan que tener como periodistas, sino resulta que la autoridad municipal, estatal, federal, me dijo que a las senadoras también, a las diputadas, tienen también obligaciones de ley. Una de ellas, incluso la acaban de firmar hace poco, ratificaron en un convenio que firmaron los 46 municipios para garantizar la promoción y el respeto al derecho a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Eso no lo estamos viendo, y lo voy a decir en el Estado, y no lo estamos viendo en Salamanca hoy. Y entonces, esta falta de protocolos, sí la reclamamos, porque sí le corresponde a la autoridad un protocolo de cobertura, sí, porque resulta que como primer respondiente, sí tiene también que marcar, explicar, informar, asegurar los espacios, las zonas y el trabajo para la cobertura para los medios. Lo saben, porque eso ha pasado siempre. Ese es el trabajo que nosotros hacemos siempre, que vamos a seguir haciendo, pese a quien lo pese. ¿Esta reunión con las... ¿cuál es el objetivo de las senadoras tenerlas en este momento? Bueno, es importante que esto se eleve. La verdad es que
esto no, no debió de pasar, no debe sí, pero, de suceder. Sí, pero, o sea, no sé, claro, disculpe, es que le preguntan algo y se cambia el gobierno del Estado, la pregunta es claro. Quisimos hablar con usted y se va al federal. Conectando con otros y nos dijo que no quería participar en el tema. Y ya lo partidizó, tiene la señora. Yo creo que entrándose la gente con la que usted tiene acercamiento político. Aquí no vemos senadores de otros partidos, solamente está Morena. Está politizado esto. ¿Por qué politiza usted la muerte de un periodista en Salamanca? Yo no soy politizada. ¿Sí? 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 Justicia para el rey. Justicia para el rey. Justicia para el rey.